Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos, como siempre, transmitiendo a nivel nacional, en vivo y en directo, desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming a través de www.ucsgrtv.com. Queridos amigos, hoy se celebra el Día Mundial del Autismo y a propósito de esta celebración, pues justamente vamos a tratar sobre este tema tan interesante, tan importante y que pues muchos lo conocen, lo han oído, pero no saben realmente cuál es el alcance del mismo. Así que durante este episodio, en compañía de nuestra invitada especialista, vamos a atender las consultas que ustedes tengan a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. Así que, ¿qué les parece si, antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Autismo. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene gran impacto en la vida de los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. Generalmente, los niños que tienen el trastorno del espectro del autismo, también llamado TEA, no desarrollan las habilidades sociales y de lenguaje de la misma forma que lo hacen los otros niños de su edad. Como resultado, encuentran dificultades para relacionarse con otras personas. Los niños con TEA también pueden tener comportamientos inhabituales y problemas de aprendizaje. Los niños con autismo tienen dificultades para comunicarse e interactuar con otros. A menudo se detecta por primera vez alrededor de los 2 años. Algunos niños con autismo pueden sufrir alteraciones del aprendizaje, como dislexia, trastorno que consiste en la dificultad para el desarrollo de habilidades lingüísticas, incluyendo la lectura, la ortografía y la escritura. El autismo más común es en niños que en niñas. Causas. En la actualidad, no es posible determinar una causa única que explique la aparición del trastorno del espectro del autismo, fuerte implicación genética en su origen. Según explican desde la Confederación de Autismo en España, la gran variabilidad presente en este tipo de trastornos apunta también a la relevancia que puede tener la interacción entre los distintos genes y diferentes factores ambientales dentro del desarrollo del TEA. Pero, por el momento, estos elementos no se encuentran claramente identificados y aún es necesaria mucha investigación al respecto. Síntomas. En los trastornos generalizados del desarrollo, como los TEA, se suele producir una amplia alteración de diversas funciones. De forma muy resumida, se podrían destacar los siguientes. Movimientos corporales estereotipados. Anomalías en la emisión, forma y contenido del lenguaje. Marcadas anomalías en la comunicación no verbal. Insistencia irracional en el seguimiento de rutinas. Intereses o actividades restringidas. Déficits en la reciprocidad social o emocional. Amigas, amigos, como les había ofrecido, vamos a presentarles a nuestra invitada el día de hoy, con quien, repito, vamos a tratar este tema tan interesante que es el autismo. Se trata de la psicóloga Nicole Fayoni Botero. Ella es graduada de aquí, de nuestra querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ¿ya? Es la psicóloga encargada del área de psicología en la consulta externa del Hospital General del IES en Los Ceibos, ¿ya? Y pues ha recibido varias capacitaciones en eventos internacionales, tanto en La Habana, Cuba, como en Argentina. Así que, Nicole, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, mucho gusto, gracias. Y bueno, ¿qué te parece si antes que nada hacemos esta distinción, verdad? Que en la nota hablaban de el trastorno del espectro autista y lo que es el autismo, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿verdad? O sea, el trastorno del espectro autista, como si bien dice, en sí enfoca o engloba muchos trastornos, okay, ¿no? En este hablamos del autismo, del Asperger,
síndrome R, trastorno desintegrativo en la infancia, uh-huh. Pero creo importante poder hacer la diferencia y poder explicar un poco más lo que es el autismo. Correcto. Que está dentro del trastorno del espectro autista. Es decir, cuando hablamos de un espectro estamos hablando como una especie de arco iris, ¿verdad? Que tiene, exacto, muchos colores, con, sí, una gama muy, sí, amplia de, entonces, signos, se puede, de síntomas. Muchas veces se puede malinterpretar el autismo y el Asperger, que, okay, es distinto, y uno puede hacer referencia al trastorno del espectro autista y relacionarlo solo con Asperger o solo con autismo, cuando en sí tiene como muchas gamas. Exacto. Sí. Okay. O mucha gente, por ejemplo, relaciona, o hace algunos años atrás, una película muy famosa que era Rain Man, ¿verdad? En donde aparecía Dustin Hoffman interpretando a una persona que la gente la asocia con autismo, pero en realidad él lo que tenía es un savant, ¿verdad? Que es una dentro de ese espectro, efectivamente, sí, una persona que tenía parte de los síntomas. Por lo general, uh-huh, son distintos los síntomas. Exacto. Y sus funciones, muy distintas. Es muy distinto. Sí. Ok. Entonces, queda claro que, pues, en este programa, pues, en este episodio, vamos a tratar de enfocarnos sobre todo a lo que se conoce como autismo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sí, ahora sí, dicho esto, ¿en qué consiste el autismo? ¿Cuáles son las características de una persona que tiene este trastorno? Que cabe destacar que se prefiere utilizar este término de trastorno y ya no enfermedad. Tal vez en el pasado hablaban del mismo como una enfermedad, pero el problema, uh-huh, es que esto tiende a estigmatizar a las personas que tienen esta condición. Entonces, mucho, uno, sí, ya no utiliza el término, enfermedad, sino, pues, si es de usar algún término, pues se habla de un trastorno, de una condición, que en este caso, pues, repito, se conoce como autismo. Entonces, ahora sí, perfecto, cuéntanos en qué consiste. Bueno, primero que todo, el autismo es un trastorno enfocado netamente en lo que es el desarrollo. Uh-huh. O sea, uno puede ver que los chiquitos ya a partir de los 3 años, 2 años y medio, las mamis por lo general ya acuden a la consulta, uh-huh, diciendo: no veo a mi hijo acorde a la edad de los otros niños, uh-huh, veo que tiene dificultades para desarrollar, veo que tiene dificultades para comunicar lo que está sintiendo, okay, es agresivo muchas veces, uh-huh, o le cuesta manejar sus emociones, porque en sí el autismo se basa netamente en una deficiencia en la parte de lo que es la interacción y la comunicación. Correcto. ¿Ya? Es decir, de hecho, de ahí viene la palabra autismo, ¿no? Autismo. Sí. De dos palabras griegas viene este término, en donde, pues, se supone que las personas que tienen esta condición están ensimismados dentro de uno mismo. Dentro, es de decir, uno mismo, exacto. El entorno prácticamente no existe para ellos, ¿ya? Sí. Y la interacción con el mismo tampoco. Por lo tanto, pues, tienen una enorme dificultad para poder comunicarse con los demás. Uh-huh. Y si no me equivoco, pues, una de las situaciones que salta a la luz, ¿verdad? Y que las madres normalmente se percatan, ya vimos que, pues, esto aparece desde la infancia muchas veces y es más común en los niños, es el tema de la vista, ¿verdad? Es decir, hacia dónde dirigen la mirada. De que evitan mucho la mirada. Exacto. Explícanos, exacto, un poquito eso. Evitan mucho la mirada, pero eso depende también del tipo de autismo, okay, por lo general. Les cuesta mucho esto de interactuar, uh-huh, entonces la mirada muchas veces puede ser como algo invasivo, porque, okay, les cuesta comprender o interpretar la conducta del otro. Correcto. Entonces la mirada es como un detonante, ajá, que muchas veces ellos tratan de evitar, okay, para no entrar como en una angustia, yeah, porque les cuesta interpretar la conducta del otro. Perfecto. Y, sí, y para algunas madres a lo mejor eso puede ser interpretado como timidez, ¿no? Sí, algunas madres lo pueden interpretar como timidez, muchas veces vienen a la consulta y me dicen: es que mi hijo es muy engreído. Ya. Yeah. Me dicen: mi hijo es muy engreído. Pero hay que ir como reformulando muchas, uh-huh, veces y ir diciendo, bueno, ¿hasta qué punto en serio es engreído y hasta qué punto ya tiene una dificultad más marcada? Ok. ¿Sí? Entonces, lo primero es este tema de que desvían mucho la mirada en algunos, sí, casos y evitan un poco la interacción social. Y ahora, ¿qué tanto es verdad que los niños con autismo tienden a hacer rabietas? ¿Sí? ¿Eso es cierto? Depende, depende del tipo de autismo también, yeah, o sea, hay niveles. A ver, explícanos un poquito, sí, porque hay niveles. Es la segunda vez que hablas del tipo de autismo, sí, entonces
A ver, explícanos un poquito eso del tipo. Hay autismos leves, unos moderados y unos más profundos. Okay. Ya, en los autismos leves podríamos decir que tienen como más apertura, ya entonces se puede trabajar mejor, son más accesibles. En los profundos, ni bien la palabra lo dice, están como más inmersos en ellos. Correcto. Y es por ende más complicado el poder relacionarse con los demás y por ende las facultades que puedan tener estos chicos, ¿no? Ok, entonces, una cosa es el trastorno del espectro autista, entonces encontramos ahí varias condiciones dentro de las cuales está el autismo. Perfecto. Y al hablar del autismo, a su vez, podemos hablar de distintas niveles de afectación. Sí. Exacto, perfecto. Entonces, puede haber un chico pues que tenga un autismo leve, en donde, pues, si bien es cierto, tiene pues las características de un autista, en donde pues principalmente lo que está, digamos, deficiente es esta capacidad para interactuar con los demás, con su entorno, comunicarse. Pero tiene más herramientas. Exacto. La idea del psicólogo es poderle dar a los chicos herramientas para que ellos puedan saber hacer algo con su entorno. Perfecto. ¿Sí? Ese, digamos, que es el uno leve. Ya, en cambio, uno profundo, ya, es aquel que necesita ayuda. Necesita ayuda constante. O sea, por lo general son chicos que requieren hasta de maestras sombras en las escuelas. Ya. Porque necesitan incorporarse al área académica con ayuda de otra persona. Perfecto. Sí. Ahora, la otra pregunta que te quería hacer va dirigida a este tema de esos movimientos que de los que hablaban en la nota, ¿verdad? ¿Qué son esos movimientos estereotipados de los que hablan? Sí, bueno, los movimientos estereotipados se dan muchas veces, no en todos los casos. Okay. Ya, también depende mucho del niño. Hay pacientes que yo veo que tienen los movimientos estereotipados, que muchas veces puede ser el aleteo, que el aleteo consiste caminar de puntillas, balanceo, pero no todos los casos tienen movimientos estereotipados. En sí no hay un porqué del movimiento estereotipado, pero hay una teoría que trata de que esto les da como un tipo de control de su cuerpo. Ok. ¿Ya? Ok. Ahora, y en relación a las rutinas, cuéntanos un poquito. ¿Es verdad que las personas con autismo están acostumbradas a hacer las cosas de cierta manera y que cuando se sale de esa rutina, pues ellos se angustian y entran a veces en crisis? Sí. La rutina o estos rituales, podríamos decir, muchas veces en ellos les crea un sentimiento de orden, un sentimiento de calma. Entonces, les da como seguridad. Sí, he tenido algunos pacientes que se dedican a alinear carritos, a alinear colores, a alinear figuras, y ni bien cuando uno les quita eso, se enojan mucho, pero eso hay que irlo trabajando poco a poco. Okay. Ya, pero no en todos los casos se muestran los rituales ni ir a alinear las cosas. Ok, y ahora, para concluir este primer bloque, Nicole, de todo esto que hemos hablado, ¿cuál sería el aspecto más importante o la característica más importante que nos podría hacer sospechar de que un chico tenga autismo? Creo que la característica más importante que los padres tendrían que evaluar y tendrían que observar sería cómo es la relación con los otros niños. Okay. Cómo se relaciona, cómo es su lenguaje, si tiene un déficit en el lenguaje, dificultades para relacionarse en sí con su entorno. Perfecto. Perfecto. Entonces, dicho esto, amigas, amigos, recuerden, hoy estamos atendiendo sus consultas por nuestra línea telefónica, el 042-22-1618. Así que, pues, estaremos atentos si es que tienen alguna de ellas. Y enseguida regresamos con más de su programa, Vida Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre el autismo en compañía de la psicóloga Nicole Faglioni. En el bloque anterior estuvimos definiendo un poco cuáles son las características de las personas que tienen este trastorno, el autismo. Y hemos dicho pues que pues, principalmente son niños que tienen una enorme dificultad para interactuar con el entorno, tienen problemas de comunicación y que pues también pueden tener otras características como ciertos movimientos repetitivos que se los llaman movimientos estereotipados, también pueden tener ciertos rituales, ciertas costumbres que pues les dan cierto grado de seguridad y que cuando pierden ese ritual pues muchas veces entran en una crisis o en ansiedad y pues bueno, en este bloque quisiera pues que Nicole nos comentara un poquito y cómo se hace el diagnóstico de esta condición, es decir, si un padre sospecha que su niño tiene autismo y es llevado a una consulta, pues cómo se lleva a cabo este diagnóstico. Bueno, lo primero siempre digamos que como es algo relacionado a lo que es la comunicación, el desarrollo, sería oportuno acudir al psicólogo, ¿ya? Si tal vez vemos que es algo más del lado del orgánico, algún golpe, alguna fiebre, acudir al pediatra o al neurólogo, ¿ya? Pero si no tiene antecedentes de hipoxias, problemas en el embarazo, algo que se pueda evidenciar un posible problema ya más a nivel orgánico, entonces acudir al psicólogo, ¿ya? En primera instancia siempre es la entrevista con los padres. De acuerdo. Y podría ir el paciente también para conocerlo un poco o podrían ir los padres, ¿ya? Luego se evalúa un poco los síntomas o los aspectos que ven los padres en su hijo, ¿no? Se realizan varios cuestionarios donde se trabaja la parte de relación, la parte del uso del cuerpo, cómo se relacionan con los demás. Y en sí, luego se llega a una puntuación, evaluaciones estandarizadas, pero siempre también va de la mano con la observación clínica. Se pueden también evaluar al niño en todo lo que son grupales, cómo se relaciona con su entorno, ya que no es lo mismo una observación por parte de los padres a una observación clínica que puede hacer el psicólogo y que puede determinar efectivamente las dificultades que se presentan en el niño, pues, ¿no? Perfecto, es decir, queda claro que pues hay que diferenciar cualquier situación que tenga un origen, como tú dices, orgánico, es decir, algún problema, por ejemplo, neurológico y demás que tiene que ser manejado por un especialista en la salud, un neurólogo, por ejemplo, y pues otros aspectos pues que ya son de manejo psicológico, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, ahí es donde entra pues el trabajo en equipo y multidisciplinario, en donde pues producto de la evaluación de los distintos especialistas, pues se llega a el diagnóstico y la derivación pues que corresponda según las manifestaciones del chico, ¿no? Ok, Nicole, ¿te parece si atendemos una llamada telefónica? Claro que sí, Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Bueno, yo soy la abuelita, necesito una pequeña que me ayuden, me orienten. Encantado. Porque yo me doy cuenta, tal vez la mamá no, ni el papá que es mi hijo, pero yo noto en la bebé que ya han pasado, ya va a cumplir 4 años, no dice ni una palabra, tiene una rabieta, tira las cosas con fuerza, las destruye y se pone, corre, que corre todo alrededor y la mamá, venga acá, pa, y le da una nalgada. Pero nosotros no comprendemos la actitud de ella. ¿Cómo se puede hacer en este caso? Para darnos cuenta si es o no el autismo, el leve, moderado. No sé. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su inquietud. Y por supuesto, pues Nicole va a darle respuesta a su consulta. Sí. En ese caso sería oportuno que el papá y la mamá puedan acudir a una consulta con el psicólogo en una primera instancia para tener una entrevista y que los padres puedan en sí comentar un poco cuáles son las dificultades que ellos ven en su hija, ¿ya? Luego, traer a la nena para evaluar en sí cuáles son esas dificultades, porque hay que tener presente que un niño con dificultades en el lenguaje es un niño que también tiene dificultades en el área social
y es muy distinto un niño con autismo. Entonces hay que evaluar esas dos cosas que son distintas, ¿ya? Okay. Una cosa es un niño con dificultades en el lenguaje y otra cosa es un niño con autismo. Entonces, claro, es decir, estamos hablando de que, pues en este caso, para no, basándonos en lo que nuestra amiga nos ha comentado, sí, uno no es que puede llegar a un diagnóstico definitivo, sino que todo esto requiere de una evaluación. Mano. Exacto. Exactamente. Entonces, sería oportuno hablar con los papis, observar a la nena, observarlo en un grupo con otros con otros chicos, pero... Ahora, esto, este detalle que sea la abuela la que en este caso hace la consulta, está preocupada y dice, ella dijo, yo me doy cuenta y tal vez los padres no. Sí. Esto es relativamente frecuente, ¿verdad? Pasa, sí. A la consulta sí llegan pacientes y llegan con los abuelitos, porque muchas veces los padres trabajan y tal vez no pasan todo el tiempo en casa que pueden pasar los abuelos y llegan con estas incertidumbres, ¿no? Pero es necesaria la entrevista con los padres porque ahí se ve también el grado de cómo están ellos interviniendo en la educación de sus hijos, ¿no? Ahí se ve más o menos cómo ellos están de cierta manera interactuando o están en este problema, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, en este caso, pues la recomendación final sería, pues, en concreto, pues que los padres de esta nena acudan a una consulta para que conversen bien cuál es la situación que tiene la niña, porque lo que sí definitivamente es que pues no es algo pues normal, digamos. Si requiere esa situación que acaba de comentarnos, algún tipo de evaluación para en función de eso pues dar el asesoramiento que corresponde. Sí, sería prudente. Ahora, Nicole, ¿qué te parece si ahora leemos unos mitos, ¿ya? O verdades, no sabemos todavía, que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. Ah, tenemos otra llamada. Ok, vamos a contestar esta llamada. Buenos días. Buenos días, mi señor, muy amable. Buenos días. Cuéntenos, mi amiga, ¿cómo podemos ayudarla? Sí, ¿aló? Sí, la estamos escuchando. Ah, ya. Doctor, disculpe la pregunta, estoy viendo su programa. Tengo un bisnietito que él... ¿Aló? Sí, sí, estamos atendiendo. Sí, él bota las cosas con mucha fuerza. No entrega en la mano a veces, sino que coge y lanza. No tiene una fuerza... Es fuerte el niño. Entonces, él nunca lanza las cosas, nunca da en la mano. A veces coge cuando uno le va a decir, no coja, mijito, y todo lo lanza al piso, pero con una fuerza que destruye las cosas. Yeah. Y a veces... como que se tapan los oídos, no tanto por los ruidos, yo no sé por qué, pero y se chupa mucho el dedo, por más que le ponen, ahora le van a poner un yeso para ver si con eso ya no se chupa el dedo, ahorita está con un proceso de gripal. ¿Qué edad tiene su bisnieto? 3 añitos. 3 añitos, ok. Cumplió en marzo 3 años. Bueno, y su consulta en relación a esto es, pues, si esto le llama la atención todo esto que nos acaba de mencionar. Lo que pasa, mire, que yo tengo un nieto que tiene el problema de Asperger. Él está en tratamiento. Ya. Entonces, yo no sé si de pronto sea el mismo cuadro, pero no creo, porque él también interactúa con otros niños, y es que hay vienen visitas con niños. Correcto. Entonces, él... sí se manifiesta con los niños. Sí se interactúa, es decir, es básicamente pues esta conducta que tiene. Bueno, Nicole, ¿qué le podemos decir a nuestra amiga? Ya. Bueno, primero que todo que hay ciertos, podríamos decir, ciertas conductas que sí nos llaman la atención, pero el hecho de que un niño tire las cosas no quiere decir que podría ser un posible autismo o que entra dentro de las particularidades de un trastorno del espectro autista, ¿no? Habría que ver en casa cómo se está manejando el tema también de imposición de límites, si en la casa los padres también suelen un poco manejarse de esa manera, porque el chico aprende por modulación, o sea, entonces si él ve que tiran las cosas o que podría ser el caso, ¿no?
Podría ser también alguna forma de llamar la atención. Podría ser alguna forma de llamar la atención, pero son muchos aspectos que habría que evaluarlos también. Sería ideal una cita con los papis y en sí eso, porque ya van llamando dos abuelitas, pues, ¿no? Sería ideal. Pero una bisabuelita, imagínate. Una bisabuelita. Ajá, entonces sería ideal también ver qué pasa con estos padres que no ven lo mismo que los abuelos. Ajá. Bueno, y me resulta bastante interesante porque, pues, bueno, hay ciertas conductas que poseen los niños y que muchas veces, pues, no necesariamente implica que tengan algún tipo de trastorno, ¿verdad? Como en este caso del tema de que estamos hablando el día de hoy, el autismo, pero que sí requieren muchas veces del asesoramiento de un profesional, pues, porque pues es de mucha ayuda, pues cuando tenemos de diversas situaciones a nivel familiar, no solamente entre los niños, a veces situaciones de pareja y demás, pues que requieren pues la intervención ya con el asesoramiento de un profesional, de un psicólogo. Así que pues en este caso la recomendación genérica para todas aquellas personas que nos están viendo es que cuando exista alguna situación de esta naturaleza, busquen ayuda, que siempre es importante pues tener la opinión de un especialista. Así que, ¿qué les parece si ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor? Estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy estamos hablando sobre autismo en compañía de la psicóloga Nicole Faioni. En el bloque anterior hemos estado hablando ahora un poco sobre el diagnóstico de esta condición y pues está claro que siempre es importante la participación de un profesional o de un grupo de profesionales en la evaluación de aquellas personas en donde se sospecha la presencia del trastorno autista. Ahora, como ya hemos contestado en algunas inquietudes, pues se ve que hay situaciones, algunas conductas en los niños, pues que a veces pueden llamar la atención, que sobre todo pues vemos que las abuelitas se percatan y que no necesariamente implica que sea un niño que tenga un rasgo autista, pero pues a veces son situaciones que sí requieren de todas formas de la intervención, de la participación, del asesoramiento de un especialista, en este caso pues un psicólogo. A veces la gente piensa que necesariamente debe tener alguna cosa considerada un trastorno o una enfermedad, ¿ya?, para visitar al profesional de la salud, y no necesariamente es así. Es muy útil, créanmelo, ¿ya?, es tener siempre el asesoramiento de un especialista, ¿no? Entonces, hablando justamente de eso, Nicole, ¿qué te parece si ahora continuamos leyendo los mitos que tenemos pendiente de leer en el bloque anterior? Vamos a ver el primero. Dice, los autistas, se entiende, ¿no?, son niños que no pueden ir a escuelas comunes. Esa es una pregunta, o ¿eso es un mito o una verdad? ¿Pueden o no pueden ir a escuelas comunes? Yo creo que es un mito. Ok. Ya, porque depende mucho del tipo de escuela. Okay. Y también de la comunicación que tenga la familia con la escuela. Correcto. ¿Ya? Sí. Si la escuela está presente, hace inclusión, porque ahora ya estamos en una época en la que si no hay inclusión, hay discriminación. Correcto. Entonces hay que tratar el tema, o por lo menos el área escolar. Uh-huh. Está muy presta a ayudar, ¿ya? Y eso es importante, pero también la familia tiene que estar siempre de la mano con la escuela, ¿no? Entonces,
si evidentemente él tiene un autismo, por ejemplo, moderado uh-huh. o profundo, uh-huh. él puede necesitar un tipo de acompañamiento, correcto. Como es una maestra sombra. Uh-huh. Siempre estar conversando con la escuela, mira, sabes que hoy día lo vi, me invento, hoy día lo vi a Juan así, uh-huh. mañana voy a hablar con la profesora a ver qué tipo de actividad podemos hacerle a él. Uh-huh. Y en sí hay muchas facilidades y es más, yo sí considero que muchas veces el estar o meter a un chico en una escuela uh-huh. donde todos tienen muchas dificultades a veces es hasta contraproducente. Es contraproducente, así sí. es. De hecho, en resumen, esto quiere decir pues que las personas que tienen autismo sí pueden ir a escuelas comunes, ¿verdad? Sí. Pero obviamente, como tú lo has dicho, se va a requerir de una comunicación muy particular entre exacto. los padres y la escuela porque hay que hacer un seguimiento específico. De un trabajo multidisciplinario. Exacto. Y en el caso de que el autismo sea de más profundo, digamos, y que a veces va a requerir la participación ya de una profesora que le haga un seguimiento específico sí. a él. Ok, muy bien. Ahora, Nicole, tenemos una nota que me han indicado que nos han preparado también, así que ¿qué te parece si ahora la vamos a revisar? Perfecto. ¿Sí? Diagnóstico. Los TEA pueden ser difíciles de diagnosticar porque no existen pruebas médicas, como los análisis de sangre que ayuden a confirmar estos trastornos. Para hacer un diagnóstico, los profesionales evalúan aspectos como la conducta del niño y su desarrollo. A veces se pueden detectar a los 18 meses o antes. Hacia los 2 años de edad, el diagnóstico que haga un especialista se puede considerar bastante fiable. Sin embargo, muchos niños no reciben un diagnóstico definitivo sino hasta que tienen más edad. Y no son pocos los casos en los que el problema se detecta en la edad adulta. Cuando existe discapacidad intelectual asociada, se puede detectar antes el trastorno. Tratamientos. No existe una cura para el TEA. Acompaña al individuo a lo largo de toda su vida. Las terapias e intervenciones conductuales se encuentran diseñadas para minimizar los síntomas específicos y pueden aportar una mejoría sustancial de la calidad de vida. El plan de tratamiento ideal coordina las terapias e intervenciones que cubren las necesidades específicas de los niños a nivel individual. El tipo de intervención más efectiva es la psicoeducativa, proporcionada por psiquiatras, psicólogos, pedagogos y logopedas. El tratamiento precoz mejora significativamente los síntomas en muchos casos y es esencial para que los niños desarrollen habilidades sociales y adapten su comportamiento. De hecho, un diagnóstico tardío está relacionado con la aparición de problemas asociados, como trastornos de la alimentación, la ansiedad o la depresión. Bien, Nicole, y a propósito de esta nota, entonces, ¿el autismo se puede curar o no se puede curar? Yo creo que puede mejorar, uh-huh. ¿ya? Pero es una condición, digamos, que va a perdurar a lo largo del ciclo vital. Correcto. ¿Sí? ¿Y en qué consistiría el manejo, el tratamiento? El tratamiento consiste de acuerdo a las carencias que tenga cada persona. Uh-huh. Por ejemplo, hay niños que pueden ser más visuales y tienen muy buena memoria fotográfica. Hay niños que tienen más dificultades para la parte del lenguaje, uh-huh. entonces ellos requerirían más terapias de lenguaje. Niños que tienen más dificultades para lo que es expresar sentimientos, socialización, también serían buenos grupales. Uh-huh, uh-huh. Pero depende de cuáles sean las necesidades de cada niño. Es decir, como lo comentábamos tras cámaras, al igual que en cualquier otro trastorno, pues el manejo siempre va a ser muy particularizado, ¿verdad? Es decir, muy personalizado. Muy personalizado, sí. Así es. Porque, pues bueno, obviamente, como cualquier otra condición, ¿ya? Uno siempre pues tiene que, en torno a una evaluación, ¿sí? holística, es decir, de todas las circunstancias en torno a la persona afectada y particularizando, repito, sus carencias y asimismo
sus habilidades, pues qué función tiene pues toda esta parte de la psicoterapia y demás, pues potencializar esas habilidades, ¿verdad? Y pues aquellas carencias que tiene, aquellas dificultades, pues tratarlas de superar. Entonces no puede uno hacer una generalización en torno a en qué consistiría el tratamiento para todos, porque como exacto, tú bien lo has especificado, depende de qué necesidades tenga cada niño. Perfecto. Pero en todo caso, pues no estamos hablando de un fármaco, de un medicamento, sino no, una cuestión más por educativa, lo general, conductual. Por lo y general, demás, ¿no? Lo que sí se ve más son terapias de lenguaje, terapias ocupacionales, que trabaja toda esta relación del cuerpo con su entorno, imposición de límites. Acatación de órdenes, introducción al entorno, esas son las terapias ocupacionales. También se trabaja mucho las terapias motrices, ¿ya? Porque los chicos autistas tienden también a tener dificultades a nivel corporal, ¿ya? No en todos los casos, pero es común que tengan esas terapias, ¿no? Terapias grupales, donde se trabaja la parte de comunicación, la parte social, y también se va trabajando un poco la parte individual. Ok. Sí, pero eso es lo más común. Correcto. Lo más común. También ahora hay terapias de equitación, equinoterapia creo que se llama. Sí. Ya, equinoterapia, que sirve, depende para el tipo de pacientes. Claro. Hay pacientes que lo soportan y hay pacientes que tal vez no les gusta mucho. Eso depende de cada persona. Pero sí, ahora hay muchas terapias. Ahora, y aparte del autismo, ¿una persona puede tener otras discapacidades, algunas otras dolencias o solo viene el autismo? El otro día tuve un caso, un paciente que estaba diagnosticado con autismo y tenía hipoacusia. Okay. O sea, tenía dificultad para escuchar. Para ¿no? la audición, así es. Entonces, es común y también se lo suele confundir con la discapacidad intelectual. Okay. Muchas veces llegan pacientes que en sí los papás ven una discapacidad intelectual y creen que va del lado más del autismo. Ya. Pero es distinto. Okay. Es distinto porque los niños con discapacidad intelectual se relacionan de manera distinta con los otros. Correcto. Sí. Es decir, hay que saber diferenciar cuando existe una discapacidad intelectual, ¿sí? Sí. De el autismo. Son dos cosas diferentes. Es decir, una persona con autismo no es que necesariamente va a tener algún problema, o sea, una discapacidad intelectual. Puede haber alguna dificultad para el aprendizaje en las personas con autismo, sí, sí, pero por las características que tiene esta condición. Porque muchas veces depende de su voluntad. Exacto. Y el aprendizaje es algo que requiere también de una implicación por parte de los niños, ¿ya? Pero a veces los autistas no ceden ante esto, no ceden y por ende se malinterpreta con una discapacidad intelectual. Correcto. Sí. Ahora, a veces vemos como películas como Rayman que mencionaba yo, en donde vemos personas que son catalogadas como autistas y que, pero en cambio tienen unas habilidades muy particulares para algo. ¿Esto siempre es así o no? Como te dije anteriormente, va también relacionado con el tema de las terapias, ¿ya? Porque hay niños autistas que pueden ser muy buenos en lo que es la memoria, pero les cuesta mucho, por ejemplo, la parte del lenguaje. Okay. Entonces, ¿de qué les sirve ser muy bueno en la memoria si igual es algo repetitivo y no lo pueden expresar? Perfecto. Entonces, hay chicos visuales, hay chicos más mecánicos, pero todo depende de cada niño, ¿no? Ok, entonces sí. Lo importante es justamente a través de la terapia llegar a un equilibrio, ¿verdad? Para que, pues, si bien es cierto, puede tener ciertas habilidades, pues de nada le sirve tener esas habilidades particulares y no poder muy potenciadas si no puedes, por ejemplo, comunicarte. Exactamente. Exacto. Bien, Nicole, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Perfecto. Y ustedes, amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. ¿Sabías que la evolución de la enfermedad depende de cada persona? Algunas necesitarán asistencia cuando sean adultas, mientras que otras conseguirán vivir de manera independiente.
amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre el autismo, junto a la psicóloga Nicole Faioni. Bien, en este último bloque, Nicole, quisiera aclarar algunas inquietudes, ¿no? En torno a la expresión de los chicos que tienen autismo, es decir, el hecho de que no puedan ellos, que tengan una dificultad para expresar, ¿sí? O para comunicarse, no quiere decir que ellos no sientan, ¿verdad? Es decir, que no. Eso aclaranos un poquito, porque sí. A veces la gente piensa que son como una especie de robots, ¿verdad? Que no tienen sentimientos o algo así. Entonces, aclaranos un poquito eso. Considero que dentro de sus particularidades, ellos logran o pueden expresar ciertos de sus malestares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, no mostrarán agresividad. ¿No? Ellos muestran que están bravos cuando se les quita algo, cuando también pueden mostrar tristeza, pero hay ciertas cosas que generan esos sentimientos. Correcto. Entonces, de cierta manera, sí pueden tener estos sentimientos. O sea, en definitiva, ellos tienen los mismos sentimientos que cualquier otro ser humano, lo único que tienen es una dificultad para poderlos manejar, expresar de la manera apropiada, ¿verdad? O no lo demuestran de la misma manera que todos, pero sí hay esos sentimientos. Correcto. Sí. Y por lo tanto también pueden sentirlos y pueden sentir el afecto de los demás. Es decir, aunque ellos no puedan expresarlo, pueden sentir el afecto de los demás o también hay que, digamos, expresarles el afecto de alguna manera particular. En ciertos casos, tal vez hay que también ayudarlos a poner en palabras, ¿no? Por ejemplo, cuando están tristes, enojados o están contentos, muchas veces estos chicos puede haber una poca regulación en su cuerpo, tienden a saltar mucho, a brincar porque están contentos, entonces ahí los padres pueden intervenir y decirles, estás contento, te gustó el helado que te comiste, estaba riquísimo, por eso estás brincando, porque estás contento, cosa que él puede ir poniéndole palabras a estas emociones que tal vez no logra él comprender. Perfecto. Sí. Ahora, un chico pues ya diagnosticado con autismo, que ha entrado a la escuela, que eventualmente termina sus estudios, al finalizar la misma, ellos son capaces de llevar a cabo algún trabajo, es decir, pueden incorporarse al ámbito laboral como cualquier otra persona o no. Todo dependerá del nivel de autismo de la persona. ¿Ya? Como hablábamos anteriormente, hay niveles leves, moderados y profundos. Hay que tener en cuenta que las personas autistas tienen muchas facultades a nivel mecánico, a nivel de memoria y tal vez un trabajo que tenga relación con esto, un trabajo que tenga relación con diseño en computadoras, que esté relacionado con páginas web, que tal vez no se trate mucho de interactuar con los demás. Entonces, que no sea algo de servicio al cliente, por ejemplo. Exacto, pero que sea algo más enfocado al área mecánica, creo que les puede ir muy bien. Correcto, creativa tal vez. Tal vez al área creativa, exacto, muy bien. Perfecto, entonces quiere decir pues que ellos sí efectivamente pueden desempeñarse en el ámbito laboral, pero obviamente como tú has aclarado, todo dependiendo de qué severidad tiene el autismo. Y en ese sentido, ¿el tratamiento afecta a esa de severidad? Es decir, ¿una persona pudo haber tenido en su infancia un autismo profundo y después con el manejo, el apropiado, puede disminuir o es algo estático? Si ya tienes este autismo profundo, siempre es profundo. Depende de las terapias y depende cuánto quiera ceder el paciente, ¿no? Correcto. Eso ya depende del paciente y de cuánto él quiera ceder ante las terapias. Ok, es decir, digamos que, y yo pienso que también tiene mucho que ver la participación de la familia, ¿no? Es decir, siempre hay un aspecto que muchas personas olvidan y creen que el cerebro es algo estático cuando en realidad es un órgano muy dinámico, ¿no? Actualmente se sabe que nuestro cerebro pues constantemente está produciendo nuevas conexiones, unas sinapsis y está produciendo todos los días neuronas nuevas. Entonces, esto quiere decir que el cerebro es muy plástico, tiene mucha
capacidad de moldearse y esa maleabilidad del cerebro está en torno también a los estímulos que recibimos. Entonces, dependiendo pues justamente de los estímulos que reciben, que básicamente en eso consiste la terapia, ¿no? En constantemente estimular al chico de la manera pues oportuna en aquellos ámbitos en donde necesita ese estímulo, pues va a mejorar, ¿sí? Okay, va a mejorar. Ahora, Nicole, ¿y qué recomendación tú les darías a estas personas que nos están viendo ahorita, los padres que poseen dentro de su familia algún niño con un trastorno de esta naturaleza? ¿Cuál sería tu recomendación genérica, digamos, para todos ellos? Ya, digamos que como recomendación sería oportuno la detección temprana. ¿No? Uh-huh. Que no esperen llevar a los chicos a los 7, 8 años, sino que sería prudente llevarlos a los 2, 3 años y poder explicar un poquito cuáles son los síntomas que se ven, ¿ya? Se necesita también mucho la implicación de los padres, porque es un trabajo multidisciplinario. Muy aparte del trabajo que haga el psicólogo, que haga la institución educativa a nivel de inclusión, el trabajo a nivel de los padres en casa es muy importante, ya que también se pueden trabajar muchas cosas a nivel conducta en casa, ¿ya? Como por ejemplo, muchos chicos no utilizan mucho el lenguaje, sino que utilizan más gestos para comunicarse, y muchas veces los padres tampoco motivan a que los chicos hablen, sino que les pasan todo, ¿ya? Entonces, tal vez los padres no lo hacen de manera intencional, pero es algo que en la terapia psicológica se los va como orientando. Correcto. Y ellos tienen que implementar ciertas cosas en casa que van a hacer que él vaya respondiendo de mejor manera. O sea, por ejemplo, lo que estás mencionando es lo típico que un niño señala y dice, o sea, entonces, entonces tú tienes que decirle, taza, ¿quieres la taza? Y entonces hay que repetirle para que ellos para asocien. Para que él sepa que tiene que pedir, que él sepa que tiene que hablar. Pero hay padres que sencillamente se lo dan y el niño ni siquiera pide. Claro. Entonces, eso se trata también el trabajo con padres de realizar una psicoeducación para orientarlos. Correcto. ¿Sí? Y es que todos los seres humanos somos cómodos, ¿no? Es decir, si yo ya dije, y con eso me entendieron, lógicamente nunca voy a verme la necesidad de tratar de expresarlo con palabras y pedirlo. Sí. Perfecto. Ya, eso en el lado, digamos, de la parte de lenguaje. Y yo creo que pues tú has dicho que la participación de los padres es muy importante. Yo diría que es la más importante, porque en definitiva, pues, los padres son los que van a estar en mayor contacto con los hijos, y no solo los padres, la familia en general. Pero, por ¿no? ejemplo, también veo muchos casos de padres que en casa quieren seguir reforzando lo que ya se ha trabajado en las terapias. Okay. Y eso tampoco es prudente. Okay. ¿Por qué? Porque los chicos llegan agotados, se cansan de la terapia de lenguaje, normal, de la terapia ocupacional, y quieren llegar a su casa a jugar como cualquier otro niño con sus cosas. Ya, sí. Y pero dentro del juego, ¿sí? También se puede enseñar, ¿verdad? O también se puede estimular, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Es decir, no es que uno ya llega a ya hizo la psicoterapia, qué sé yo, llegaste a la casa y te despreocupas y ya te olvidas del asunto. El juego también es un tipo de terapia. Ya, entonces, muchos padres pueden verse inmersos en esa preocupación de querer repetir lo que hicieron en las terapias en casa, porque correcto. Piensan que de esa manera van a reforzar algo, y muchas veces los chicos terminan agotados. Entonces, al final, repito, esto es un trabajo multidisciplinario. Multidisciplinario. Ya, en donde, pues, efectivamente es obligatoria la participación de un especialista, porque el especialista es el que, en este caso, la psicóloga los va a guiar. ¿Ya? Sí. Sin embargo, pues, quienes van a ejecutar, o los ejecutores principales de el tratamiento, la terapia en este caso, pues son los padres, la familia, también, bueno, el sistema educativo está
íntimamente importantísimo. Claro, vinculado con esto, porque sí. Pues los colegios tienen que tener conciencia de que estos niños pues van a requerir probablemente algún tipo de seguimiento especial. Sin embargo, lo importante, yo creo que lo más importante de todo esto es que no hay que estigmatizarlos, es decir, no hay que pensar que por el hecho que tienen autismo ya eso implica que son incapaces de lograr ciertas cosas. Entonces, sí. Ese es un problema que usualmente se ve en nuestra sociedad. Se tiende a etiquetar y a estigmatizar a las personas y a ponerles límites, cuando en realidad los límites ellos no los tienen, sino somos nosotros cuando los etiquetamos que se los ponemos. Así que bueno, dicho esto, Nicole, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, haber compartido con nosotros tus conocimientos, tus consejos. Gracias, gracias por la invitación. Y a ustedes, amigas, amigos, por confiar en nosotros. Y como siempre, pues, si es que alguien llegó un poco tarde a este episodio, pues podrá ver el reprise a partir de las 7 de la noche. Y mañana, pues, a las 9 de la mañana tendremos otro programa muy interesante aquí en su canal universitario. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.